El día de hoy, la fiscal Duraska Jordan mencionó a que la viuda de Orlando Gutiérrez declaró ante la Fiscalía de La Paz, donde manifestó que a través de una llamada telefónica se enteró del accidente de su esposo, el minero Orlando Gutiérrez. Hoy la Fiscalía ha dicho claramente que se tiene una larga lista de donde se está citando una serie de personas, amigos cercanos a Orlando Gutiérrez, para que vayan a declarar y buscar de esclarecer los hechos de lo ocurrido con el minero Orlando Gutiérrez. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto la fiscal a cargo de la investigación. Bueno, conforme a los datos que han proporcionado, ha hecho referencia que los datos de los cuales se ya manifestó que se había caído de las gradas fue porque el señor Orlando Gutiérrez le habría manifestado, considerando de que la misma no se encontraba en el momento que hubiese ocurrido el hecho. ¿Y ya lo encuentra en su casa directamente o del dirigente minero? Sí, se ha establecido que la señora, conforme la declaración, el día 21 de octubre habría llegado a la ciudad de La Paz, al domicilio donde Orlando Gutiérrez estaba hospedado, a efectos de que se haga presente justamente en relación a la sufragación que estábamos en relación al voto. E indica que ella se ha noticiado en dicha fecha, el 20 en la noche, es por eso que llega de la ciudad de Oruro y lo encuentra ya en ese estado, ¿no? Ya estaba mal, en el que hace referencia que había sufrido una caída y por ello tenía los dolores de cabeza. Doctora, con esto ya se confirma entonces la hipótesis de que Orlando Gutiérrez se habría caído de la madera. Bueno, hay que determinar el lugar en específico para poder tener la certeza o la hipótesis de que evidentemente fue en su domicilio, ¿no? Por otro lado, hay que considerar también la necropsia realizarse para contrarrestar los datos médicos que han sido referidos en el certificado de defunción, mismos que van a contrarrestar en relación a la necropsia ya con los peritos correspondientes del sitio. ¿Cuántas personas han declarado ya al momento? 4 personas han puesto su declaración informativa. Tenemos ya pendientes también a otras personas quienes van a ayudar para poder determinarlas, ¿no?, y conducir las investigaciones. Doctora, una precisión, por favor. ¿A la esposa a la viuda de Orlando Gutiérrez le han avisado por teléfono que él ha sufrido una caída? Sí, correcto. Es lo que ha hecho referencia. ¿Y ahora qué corresponde, doctora? ¿Cuáles son estas otras personas a las que se les ha citado? ¿Son familiares? No son familiares, serían amigos del señor Orlando Gutiérrez, quienes habían dado la noticia de que habría sufrido este accidente, ¿no?, que se habría caído. Pero más adelante vamos a citarlos, también a efectos de poder tener la certeza y corroborar, a efectos de determinar en relación al tiempo y el lugar exacto donde hubiese pasado el hecho. ¿Presumiblemente esas personas habrían estado con Orlando Gutiérrez? Eso vamos a hacer conocer adelante, una vez también recepcionando la declaración de informativa, a quienes vamos a convocar en calidad de testigos. ¿Para cuándo se los convoca? Se estima hasta la próxima semana, considerando que ya se han emitido citaciones también pendientes para otros testigos, quien durante el transcurso de la semana también se van a presentar para su declaración. Entonces, ¿cuántas personas más faltan a que declaren? Hay que considerar que conforme los datos que ha manifestado la señora Karen, hay como 4 personas quienes tenemos que identificar con carácter previo, a efectos de citarlos, para tener ya conocimiento en relación al hecho. Ahora, en la necropsia, ¿ya se sabe cuándo y dónde va a ser? Como se tiene conocimiento público, el señor Orlando Gutiérrez se encuentra enterrado en el Cementerio Federal de Oruro. Para él mismo, en coordinación con personal del IDIF, se va a dar a conocer la fecha para este acto a realizarse, ¿no? Va a ser en Oruro entonces la necropsia. Correcto. En la ciudad de Oruro se va a realizar la necropsia. ¿Por qué es tan importante realizar esta necropsia? Considerando que no se ha podido realizar la autopsia médico-legal y teniendo el informe o el historial clínico, es necesario poder acceder a la necropsia para determinar en relación al certificado médico de defunción con las causas de muerte, a los que se van a verificar ya con peritos del IDIF realmente si ha sido la valoración correcta para poder conllevar a las investigaciones.
¿Qué otros actuados más se han podido desarrollar hasta el momento, doctora, aparte de las declaraciones que se está tomando a testigos? Bueno, hay otros actos investigativos más que posteriormente vamos a dar a conocer a efectos de no obstaculizar o que se contamine el hecho, considerando de que el Ministerio Público de oficio está realizando las investigaciones. En el caso de los médicos, ¿qué es lo que han declarado acerca del estado de salud del señor Gutiérrez? Se establece de que, bueno, conforme a la declaración de los médicos, también ya se había dado a conocer, el señor Orlando Gutiérrez se encontraba evolucionando de manera satisfactoria. Posteriormente, ya para fecha 27, habría una descompensación, de lo cual ya para el 28 ya se tiene el fallecimiento del mismo. Esos extremos también se van a valorar, conforme se ha hecho referencia, se va a emitir para que se haga una auditoría médica, muy al margen de que es necesario tener primero la necropsia, a efectos de que podamos determinar con causa fehaciente ya, a efectos de poder ver si realmente ha sido un hecho accidental o es que ha habido una mano homicida. ¿Qué avances hay dentro de la investigación, doctora, hasta el momento? Por eso, conforme se ha hecho referencia, hay otros actos más de los que se va a dar a conocer posteriormente, a efectos de no obstaculizar, ¿no?, las investigaciones. Pero eso en lo futuro, pero hasta ahora, ¿qué avances tuvo la fiscalía? Por eso, ya se ha avanzado en relación a las investigaciones, pero a efectos de no contaminar, considerando que está avanzando el Ministerio Público de oficio las investigaciones, se va a dar a conocer posteriormente. Después de la necropsia vendría la auditoría médica. No, en relación a los actos investigativos que el Ministerio Público ha realizado, se va a dar a conocer a futuro. Se ha emitido ya ciertos requerimientos de los cuales se va a hacer conocer también. Esto con la finalidad de no obstaculizar. Se ha puesto conocimiento que sí, se ha recepcionado la declaración, que es necesario para determinar en relación al hecho, no para que podamos tener una hipótesis, como hago referencia. Y en base a lo que se tenga, entonces posteriormente vamos a ver si evidentemente ha sido un hecho accidental o necesariamente tenemos que ver si ha habido una mano homicida para poder darle con los autores la misma que nos conlleve a una investigación. ¿No se descarta entonces ampliar como sindicados a los médicos? ¿O eso ya queda totalmente descartado? Hay que tomar en cuenta que previamente a la realización de la necropsia se va a determinar en relación a la causa de muerte si evidentemente ese ha sido uno de los factores y si conlleva a que haya sido un hecho accidental o bien si ha habido una tercera persona o mano homicida para efectos de verificar y determinar o establecer ya los autores.